En este episodio, exploraremos una historia que se desarrolla en un pequeño pueblo. Dos hermanos, uno ciego y otro agricultor, desencadenan eventos intrigantes que revelan la asombrosa capacidad del hermano ciego para entender la verdad y los pensamientos a su alrededor. ¿Cómo puede un hombre ciego percibir la realidad con tanta precisión? Únete a nosotros para descubrir los misterios detrás de esta narrativa llena de lecciones. Hace muchos años, en un pintoresco pueblo, habitaban dos hermanos cuyas vidas tomaban rumbos divergentes. El mayor, afligido por la ceguera, se veía limitado a pasar la mayor parte de su tiempo confinado en el hogar familiar, mientras que el menor se dedicaba incansablemente a la agricultura en los campos circundantes. Sin embargo, la paz y la prosperidad de la granja familiar se veían constantemente amenazadas por la incursión de animales salvajes, quienes parecían tener un apetito insaciable por los frutos del arduo trabajo del hermano menor. Desesperado por encontrar una solución a este persistente problema, el hermano menor, con ingenio y determinación, ideó un plan que involucraba la colaboración de su hermano ciego. La premisa era simple pero genial: ¿por qué no aprovechar los sentidos agudizados del hermano mayor para ahuyentar a los animales en los campos? Se erigió entonces una modesta choza en medio de los cultivos y el hermano ciego fue llevado a ocupar su nuevo puesto de vigilancia. Con el tiempo, esta inusual alianza se convirtió en una rutina eficaz. El hermano ciego, atento a cualquier indicio de la presencia de los animales, lanzaba gritos estruendosos que ahuyentaban a las criaturas, garantizando así la preservación de las preciadas cosechas. Sin embargo, la historia da un giro inesperado cuando un día un ciervo, veloz y desafiante, irrumpió en escena, derribando parte de la cerca antes de desaparecer. Detrás de él, un rey, persiguiendo al ciervo, se presentó ante el hermano ciego. El monarca, desconcertado por la posibilidad de que el hermano ciego hubiera observado al ciervo, le cuestionó sobre su presencia. La respuesta del hermano ciego, que afirmaba su ceguera pero ofrecía información sorprendente sobre el estado de la sierva embarazada, dejó al rey boquiabierto. Intrigado y escéptico, el rey decidió verificar la veracidad de la afirmación y ordenó a su comandante que capturara al ciervo vivo. La confirmación de la predicción del hermano ciego dejó al rey asombrado y perplejo. El ciego, cuya aguda percepción desafiaba la lógica, se convirtió en el centro de la atención real. El rey, ávido de respuestas, decidió poner a prueba al hermano ciego, desafiándolo con una pregunta que concernía a la fidelidad de su propia esposa. Ante la amenaza de muerte, el hermano ciego propuso una prueba peculiar que involucraba un encuentro a solas con la reina. El rey, reluctante pero intrigado, aceptó la condición y permitió que el hermano ciego y la reina compartieran un espacio privado. La reina, al escuchar la solicitud de contacto físico, reaccionó con enojo y expresó su desacuerdo de manera intensa, arremetiendo contra el hermano ciego en un momento de furia. Después de escapar del tumulto, el hermano ciego regresó con el rey y reveló la infidelidad de la reina. Esta, enfrentada a la espada del rey, confesó su traición. El rey, convencido de la astucia del ciego, le planteó otra pregunta íntima sobre su propia genealogía. La respuesta del hermano ciego confirmó la paternidad legítima del rey, pero reveló la influencia de un comerciante tacaño en su vida. Conmovido por estas revelaciones, el rey consultó a su madre, quien confirmó la verdad. Sorprendido y agradecido, el rey regresó al hermano ciego para entender el secreto de su sabiduría. El hermano ciego compartió tres métodos simples pero poderosos para comprender los pensamientos de los demás: la observación detenida de los ojos, el lenguaje corporal y la voz permitían discernir emociones y pensamientos. Sin embargo, enfatizó que la clave radicaba en enfocar la mente en el presente. El rey, impresionado, reconoció la habilidad extraordinaria del hermano ciego y solicitó aprender más. Este concluyó que, a pesar de su ceguera física, la agudeza de su percepción estaba arraigada en la observación atenta del comportamiento humano. La historia, en su esencia, resalta la importancia de la empatía, la observación y la conexión con el momento presente para comprender verdaderamente a los demás y enriquecer nuestras vidas. Si disfrutaron del relato, déjenos saber dando un me gusta, suscribiéndose para más contenidos y compartiendo sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.